esta cordillera vivió volador gaucho, colono de estos lugares tan aislados. Después de su soledad a los 70 y tantos años, tanto estar solo se volvió loco. Regresando al poblado, comentó también que en sus terrenos, que no eran pocos, vio una vez un huemul blanco. Y como todos pensaban que esta persona estaba loca, nadie le creyó. Después de un tiempo el veterano murió. Otros lugareños compraron los terrenos. Y al llegar a los terrenos, lo primero que encontraron después de años de soledad, el huemul blanco. Available now on video on demand.